Hola, bienvenidos nuevamente al programa. Este es un espacio para conocer los avances de la mega obra de las vías del NUS y para descubrir todo el potencial de la región del nordeste antioqueño, con sus lugares, tradiciones y su gente. El concesionario Venus implementó una planta de prefabricados. Con esto se agiliza la elaboración y montaje de piezas. Aquí en este sitio construimos como en forma un invernadero para que, o sea, lo adecuamos como la planta de los prefabricados. Adecuamos tres carros de avance, que son pues como unos puentegrúas, y aquí hacemos el proceso pues de la construcción de los prefabricados. Tenemos cuatro diseños de prefabricados. En este momento no tenemos sino un solo equipo, que es un solo diseño. Ya arrancamos la construcción, ya también arrancamos a posicionarlos en la parte que van dentro del túnel. Primero tenemos unas flejadoras acá para doblar unas mallas electrosoldadas, que es el refuerzo que lleva los prefabricados por dentro. Y ya solicitamos el concreto, que es un concreto que lo trabajamos con unas fibras plásticas para que la resistencia sea más idónea y sea de más resistencia para evacuarlos más rápido de la planta. Trajeron los puentegrúas para que el proceso sea más rápido, que podamos hacer en el día 50 prefabricados, que sea una para en un año tener todos los 18.000 prefabricados que tenemos que construir. Debido a eso se hace manejo con estas herramientas pues para que sea más práctico. Los prefabricados tienen un peso entre 900 kilos, entonces no son manejables sin estas clases de herramientas. Y ya después de este proceso ya llegan los camión grúas, que son los que los transportan hasta el sitio de ubicación, que es dentro del túnel. Para darle un buen acabado a los prefabricados, se procede a lijar las tapas, a gratarlas, y ya se les echa su separol, comenzamos a armarlos, primero la malla electrosoldada, ya se tapa y ese es el proceso ya para el vaciado de concreto. En este momento tenemos 7 personas y estamos construyendo 19 prefabricados. Pero en el futuro vamos a montar doble turno y aspiramos tener 25 personas para tener una producción de 50 prefabricados en las 24 horas. Este prefabricado lleva la red contra incendio porque va dividido en dos cárcamos y el otro es del lavado de derrames, que es un cárcamo más pequeño, pero igual es pegado. El otro que vamos a construir lleva ya lo que es la red eléctrica, que sería un cárcamo de 60 por un metro. Este prefabricado se usa para lavado de derrames y para la tubería contra incendio, y de encima sirve como el peatonal. Se le ponen unas tapas prefabricadas encima y sirve como el peatonal. Eso tiene cierta cota de nivel donde se maneja después del acabado de la solera hacia abajo. Este prefabricado hacemos un soldado a 60 centímetros y él ya se posiciona ahí. En la vereda del Limón hay muchos atractivos turísticos que mostrar. Uno de ellos es la capilla que se reformó recientemente y por la cual sus habitantes sienten gran orgullo, pues hace parte de su patrimonio. Y
el día de hoy estamos pues inaugurando la capilla acá de la vereda. El padre John Jairo Yepes, de allá de Santiago, nos la arregló. El día de hoy estuvimos con la presencia del señor obispo de Girardota. Y aquí estamos pues toda la comunidad aquí reunidas. Nos sentimos muy orgullosos de esta capilla porque el municipio de Cisneros son 14 veredas. Solamente la vereda de Limón tiene esta capilla. Pues no sé más o menos cuántos años tiene, pero creo que es muy antigua. Esa capilla existía antes de que hicieran el túnel de la quiebra, y aquí hubo una avalancha pues muy grande, tapó pues mucha parte de la vereda y la capillita no, que quedó pues bien, no le pasó nada. Estamos muy orgullosos, estamos felices de que el padre John Jairo nos haya organizado la capilla, como quedó muy hermosa, porque estaba en un estado muy mal, estaba muy deteriorada. O sea, la capilla nunca se le había hecho pues como un arreglo como se le hizo, el padre arregló el techo, arregló los pisos, arregló mucha parte, la pintó muy hermosa. O sea, mejor dicho, fue un cambio de 180 grados. Aquí la comunidad tiene muchas partes que son patrimonio. Está la casa que decían pues anteriormente, que la casa era la casa del Gamín, era una casa hotel anteriormente. Tenemos la estación, tenemos el túnel de la quiebra, tenemos una casa que también es una casa antigua que se llama La Cabaña, tenemos la cascada donde están los charcos. Es muy turístico la vereda, entonces queremos pues, porque esto así es muy turístico, toda la vida esa vereda es muy turística. Tiene muchas atracciones para que la gente llegue, y llega mucha gente. Desde el túnel de la quiebra, tengo que contarles pues que es una cosa muy hermosa que tenemos acá en la vereda. Ese túnel, la gente llega a Santiago, se pasa en el motorrodillo acá a la estación de Limón. Y aquí llegan, ya pues vienen a conocer todo lo que tenemos acá en esta vereda. Pues aquí la vida cuando estaba el tren era una vida pues muy, muy buena. Y aquí llega mucha gente con el tren, por pasar pues por el tren, todo el mundo le gustaba más, la gente le gustaba más pasar en tren que en bus. Llegaban acá, llegaban a Cisneros, porque Cisneros pues también es un pueblo muy, muy turístico. Pues aquí somos una vereda, a pesar de que es una vereda muy pequeña, pues somos muy unidos, nos gusta mucho trabajar pues por ejemplo aquí habíamos un grupito que trabajamos mucho por la capilla, porque queremos pues de que verla, que siga siendo como está así de bonita. Es una vereda muy tranquila, nunca hemos tenido pues como violencia de nada, no, todo ha sido una vereda muy tranquila. Después del proceso que se realiza en la planta de prefabricados de la obra, estas piezas son llevadas en camiones grúa para que puedan ser instalados en los diferentes canales del túnel. Veamos cómo se adelanta este proceso. Eso se llama prefabricado, entonces lo hacemos acá en la planta de prefabricados, ya los llevamos al túnel en el camión grúa. Allá el camión grúa con el brazo nos los va instalando en el cárcamo, en el canal, y ahí ya con un burro que hicimos ya con una diferencial, entonces ya lo subimos y lo vamos instalando, que casi uno con el otro, que nos quede a línea pues, entonces ya vamos instalando uno por uno. Después de que se instala, va un grupito adelante instalando y detrás viene un grupito dándole pues un acabado ya óptimo, un acabado final ya al prefabricado como tal. El prefabricado, como lo pudieron ver ustedes, él tiene dos canales.
El más bajito, el que queda contra la losa, es el canal de derrames. El otro es el canal donde va a ir el cableado eléctrico y la red contra incendios. Y nos quedaría un canal del prefabricado al muro que ya está hecho allá. Ese canal es para el agua de infiltración. El agua que se nos filtra del túnel ya nos cae ahí y ya eso va a salir acá, unas cajas de infiltración que hay. El proceso de la tela, que se llama no tela sino geotextil, ese proceso se hace antes de la instalación de los prefabricados. Entonces se hace una excavación para una tubería de filtro, ya se envuelve en el geotextil con triturado para que trabaje la filtración del agua. Entonces para recoger las aguas del túnel más adelante para que toda esa agua se nos vaya por debajo. Y ya ahí echamos ya un pisito bien niveladito para instalar los prefabricados que estamos haciendo acá en la planta. En este momento en la planta tenemos 6 personas. A medida que nos vaya llegando más equipo de formaleta, entonces va a ir aumentando el flujo de personas para que el rendimiento sea un rendimiento óptimo. En la instalación tenemos 2 personas, que son las que van a ir instalando cada prefabricado, esto que nos va acomodando el uno con el otro. Los que vienen atrás dándole el acabado son otras 2 personas. Y ya el del camión grúa, que es con un ayudante, es el operador y el ayudante, ya serían ese proceso de prefabricados, tendríamos 6, 12 personas en el momento. En el portal sur, portal entrada sur, estamos con los prefabricados. Ya en el portal salida sur se está haciendo los muros, excavación para hacer los muritos que ya en este lado están hechos. Entonces allá vienen con eso, haciendo los muros contra terreno, se llama ese muro. Ya viene la parte topográfica, ya miramos que la excavación del túnel esté realmente como es para poder hacer el muro, entonces ya la topografía nos da unos puntos, unos paramentos y ya nos tomamos de ahí. Ya la formaleta viene de fábrica, ya lo que hacemos es echarle un producto que se llama desmoldante para que a la hora de que echemos el concreto, al despegarla, salga limpia y no nos dañe el acabado. Por el momento tenemos 19 moldes, entonces diarios son 19 moldes, esos 19 moldes al día siguiente se llevan al túnel, se instalan y quedan listos, pues ya, diarios son 19, pero al día de hoy llevamos 600 más o menos hechos y 600 pues instalados, porque a medida que se hace de una vez se ingresa y se va instalando. El proceso sería primero la excavación del túnel. Adelante la excavación, después de la excavación nos toca esperar para el piso del túnel, que es la solera que estamos echando, toca esperar que la excavación nos avance 500 metros, que es donde van los nichos, para poder que ellos nos dejen trabajar y ellos trabajen, pasen al otro túnel y nosotros poder hacer el piso. Cuando ellos ya hacen la galería, entonces viene el proceso de cereo, que es el material que les echa para que quede nivelado, para nosotros poder entrar con el equipo, la formaleta, para poder echar el piso. Después de que echemos el piso, entonces ya hacemos excavación para poder hacer el piso para los prefabricados que estamos haciendo acá. En San José del Nuz nos encontramos con un grupo de mujeres cabeza de familia, quienes emprendieron un proyecto de confecciones hace más de 15 años con el apoyo del SENA. Ellas nos contaron cómo es su día a día con esta labor. Somos Corfenus, grupo de mujeres trabajadoras acá del NUS. Somos un grupo de mujeres cabeza de hogar, la mayoría pues trabajan para subsistir. Trabajamos a terceros, esto es maquila que trabajamos, confección, pantaloneta, ropa deportiva. Aquí también hacemos los uniformes para el colegio, los que son sudaderas, camisetas, estampamos también. Y sí, estamos en una lucha hace
como 15 o 20 años ya. Nació que el SENA vino a dar unos cursos de confesión y ya se vieron que era bueno estar el grupito en trabajo. Entonces ya empezamos a formar nosotros el grupo que fuera trabajador. Ya nos mandaban de Seiguasa, de Raquetbol también nos envían. Y acá de la zona es uniformes deportivos. Yo pues me motivé porque yo tengo marido, sí, pero entonces él es minero, es poco lo que gana. Y yo quería tener algo porque qué hacer. Tenía una bebé de 2 años, ahora tiene 24. Entonces yo quería trabajar, hacer algo para mi hija en un futuro. Entonces empecé en las confesiones, en un curso de confesión, después ya trabajando el grupo y aquí vamos. Y aproximadamente somos 10, de 24 o 25 años a los 50, 55 que soy yo la mayor, por eso me lideraron como primera. De 35, 40, que tienen un hijo, que tienen 9 hijos y es muy, muy entregadas en la confesión. Nos viene cortado para confesionar, ahora estamos con raquetbol, nos manda pantalonetas, sudaderas, entonces viene cortado, nosotros ensamblamos y unas niñas en fileteadora unen, otras en plana lo asientan, otras hacen que la caja de bolsillo, y así todos tienen su proceso. El acabado es allá en la mesa ya para pulir, para empacar. Tenemos 2, 3 niñas en la mesa. A mí me parece que con la doble calzada puede haber más futuro para los pequeños pueblos, para los pequeños productores que tenemos por acá, que la confesión, que la ganadería, que los del campo tienen mejores posibilidades de transportarse. Yo diría que se superan todos los pueblos teniendo una doble calzada, una movilidad mejor. Y seguimos en Abriendo Caminos, mostrándoles los lugares, personajes y las tradiciones del nordeste antioqueño y uno de los patrimonios más importantes de estos municipios, su gente. Estamos aquí en la granja Gama El Porvenir. Esta acá es del municipio. Esto acá el municipio nos cendió esto por medio de comodatos. Entonces vamos para 6 años y volvieron a regalar otra vez el comodato. La historia acá comenzó la mía, fue que la otra líder que había, ella me invitó para el campo, entonces ella me explicó, Gloria, que era un proyecto que lo va a dar la gobernación de siembra, de gallinas, de pollo, y yo hágale que a mí me gusta mucho esto. Y entonces empecé con ella y ya ella renunció y seguí yo. Una compañera de ellos, somos las primeras que llegamos aquí a las 5:30, salimos de la casa y llegamos aquí a las 6. Empezamos con las gallinas o a observar, la casera nos ayuda con el criado de las gallinas, entonces nosotros de enseguida nos vamos para el campo a observar.
Nosotros aquí cosechamos y todo lo se vende, vienen acá la gente, compra, o cuando tenemos demasiado cultivo, vamos y lo vendemos en carreta por la calle. Nosotros acá sembramos yuca, plátano, ajíes, maíz, frijol, cebolla, coles. Y aquí nosotros nos sentimos felices, nosotros aquí gozamos, reímos y de todo tenemos acá. Y entonces nosotros somos trabajando y lo que cultivamos lo dejamos para sostener la granja y alimenticio para nosotros. Nosotros nos enseñó los del Senan, vinieron y nos explicaron cómo cultivar, cómo hacer las eras para empezar a sembrar, y hemos tenido siempre acompañamiento por parte de del SENA, de la gobernación y el municipio, más que todo, también nos ha ayudado mucho. Funcionamos 10 mujeres, cultivamos, deservamos, cuidado de gallinas, de pollos. Yo vivo aquí en San José de Nuz desde que tenía la edad de 7 años. Toda la vida he vivido acá y aquí estoy, aquí me super siento feliz acá. Lo que más me gusta es la gente, le colabora mucho a uno. Del pueblito muy tranquilo, muy bien el pueblito. El campo de un día, pues, siempre se ha recuperado un poquito, porque primero pues se había terminado pues mucho, pero ya gracias a Dios se está ya volviendo a recuperar el campo. Se está volviendo a recuperar y para el sustento de la misma familia y todo, para la gente rebuscarse también su comidita por ahí. Yo ahora pues con la doble calzada nos gusta pues porque ya más cerquita para uno ir a Medellín para las reuniones con la gobernación y todo para allá. Me gusta con la doble calzada porque ya el pueblito va a ascender más adelante, como lo mismo que para Maceo y todo eso. Terminamos por hoy el programa. Les recuerdo que el proyecto Vías del Nuz busca conectar la capital del departamento con el nordeste antioqueño, desde la concesión Atovial hasta el Alto de Dolores. Para conocer más sobre el proyecto, los invito a visitar la página www.vinus.com.co. Nos vemos en una próxima oportunidad para juntos seguir abriendo caminos.